bajado al senador, se está dando pues, la apertura de lo que es las camionetas. Inés, te saludo desde la PGR, muy buenas tardes. Notarlo y abrieron una de las camionetas blancas donde sí había personas adentro, bajaron dos mujeres, están abriendo la segunda camioneta, la negra, bajan una maleta de uno de los colaboradores y están diciendo que la abran, que tapen, el senador está diciendo que no quiere que abran las camionetas porque no le dan garantía, hace rato lo dijo cuando bajaron las dos señoritas y ahorita ya está la policía abriendo la camioneta negra. La camioneta negra, llegó el abogado, no se le permitió ingresar, Inés. Sí, no se le permitía en un principio hasta que se identificó, ya entró. Ya entró. ¿El senador qué dice? ¿Cómo están los ánimos? Está tranquilo, únicamente pidiendo resguardo para su gente que descendió de las camionetas. Nos piden que lo subamos, pero pues a la prensa no nos dejan subir con él a las oficinas. ¿Bajaron las maletas y las suben arriba? Así es, así es. Hay hombres aquí gritando que les debe dinero, que habrán cosas, que hay dinero, etcétera, pero desconocemos que les deba de qué cosas. Y bueno, pues ahí está, finalmente se han abierto, que no hay ningún pronunciamiento del senador. No, ninguno, no, nada más que lo sigamos, que esté su equipo grabando para Periscope en vivo, pero no nos dejan entrar. ¿Ningún medio está arriba? No, ningún medio, todos permanecemos aquí abajo. Los policías creo que le están poniendo algo a la camioneta, como un tipo, no sé si están queriendo ver a través de los polarizados, pero no, ya no la abrieron, le están revisando hasta afuera, de afuera hacia adentro, tratando de ver qué más hay adentro de la camioneta negra, pero ya está cerrada. Nada más sacaron las maletas. De la camioneta negra sacaron una maleta, y de la camioneta blanca, dos señoritas se bajaron con sus bolsas de mano que pedían que también que las revisaran, pero dijeron, bueno, pero arriba en la oficina. Bueno, qué barbaridad, qué pasa ahí en la PGR, y esto sin duda pues da mucho de qué hablar en torno a esta detención que se ha dado hoy en Coatzacoalcos por parte del senador Fernando Yunes. Vamos a establecer contacto más adelante con él, si es posible. ¿No está por ahí el señor Rafael Abreu? Es el coordinador del PAN aquí en la campaña de Miguel Ángel Yunes, por ahí, Inés. No se ve por aquí, no, nada más está Rosalinda, que es la suplente de María Inés. Pero pues ella ya la entrevistamos hace rato y dijo que el único que estaba autorizado para dar declaración era el mismo senador Fernando, que ya subió a la oficina, y nos comentan que el problema no es con él ni con las personas que lo acompañan, es porque no deja que sus camionetas sean revisadas. Vamos a ver ahora con las maletas que bajaron, bueno, la maleta negra que bajaron y las dos señalitas con sus bolsas, a ver si ya con eso es suficiente o insiste la autoridad en revisar las camionetas. Pues sí, vamos a esperar, Inés, estaremos en el contacto. Si hubiera algo como lo que hemos ya manejado en estos momentos, de la apertura ya de las camionetas, bajar a las jóvenes, esas que se encontraban dentro de la camioneta blanca y la maleta que subieron, bueno, estaremos en contacto en cualquier momento, Inés. Claro que sí, el problema no es con el senador ni con las personas, es únicamente con sus cosas. Se pone a la revisión de sus camionetas, así es, que él está libre de irse en el momento que él quiera, pero las camionetas se quedarían y serían abiertas, es lo que él no quiere. Bueno, qué barbaridad, vamos a ver qué pasa. Gracias, Inés, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, pues ya hemos escuchado qué ha pasado ahí en la Procuraduría General de la República, movimientos de los medios de comunicación, del Partido Acción Nacional, el PRD, que están ahí apoyando al senador, y eso es lo que le podemos declarar. Hemos abierto este espacio porque ha ocurrido en este preciso momento, están ahí entre el estira y afloje arriba de las oficinas de la PGR. Con mucho gusto entraremos en caso de que finalmente el senador quisiera hablar más adelante, o si ya se retiran, abren las maletas arriba, bueno, estaremos al pendiente. Gracias, muy buenas tardes.